Señor presidente del Consejo de Ministros, señor presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador de Arequipa, señoras y señores ministros de Estado, señora y señores gobernadores regionales, distinguidos altos funcionarios y autoridades, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Cuando en mayo de este año fortalecimos nuestra relación con las autoridades regionales y creamos el Consejo de Estado Regional, lo hicimos para cumplir el mandato del pueblo peruano, que es trabajar incansablemente para resolver sus problemas e impulsar el crecimiento y desarrollo de nuestra querida patria. Decidimos también dejar atrás los llamados GOR Ejecutivo, esos encuentros políticos e improductivos, donde se hacían promesas que jamás se cumplían, y dar paso más bien a mesas de trabajo con resultados concretos, productivos, donde se toman decisiones para sacar adelante las obras y los proyectos en beneficio de nuestros pueblos. A la fecha, hemos realizado 3 consejos de Estado regional. El primero fue el 4 y 5 de mayo, el segundo fue el 17 y 18 de agosto, y este es el tercer consejo de Estado regional que cuenta con la presencia del gabinete ministerial y de la mayoría de gobernadores y gobernadoras regionales de todo el país. En esta reunión, el presidente del Consejo de Ministros presentará, a nombre del Gobierno, el avance del cumplimiento de los acuerdos y compromisos del primer y segundo Consejo de Estado Regional. Respecto al primer Consejo de Estado Regional, quiero destacar que ya tenemos un avance del 90% de los acuerdos y el 75% de los compromisos cumplidos, donde destacan el proyecto de ley de ordenamiento territorial y creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, la creación de una Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, elaboración del plan multisectorial ante la probabilidad de ocurrencia del fenómeno El Niño 2023-2024, entre otros. Con relación al segundo Consejo de Estado Regional, el 74% de los acuerdos han sido ejecutados, dentro de los cuales se destaca la instalación de una mesa técnica para la creación de una zona económica especial en Loreto, el proceso de gobierno a gobierno para ejecutar Chavimochic 3 ya está en fase final, contando con Canadá y Países Bajos que presentaron sus propuestas, y el proyecto de agua potable y alcantarillado para Juliaca ya cuenta con expediente técnico aprobado y la opinión favorable del MEP para la operación de endeudamiento por 350 millones de dólares. Cabe destacar que la región de Cajamarca y la Municipalidad de Lima Metropolitana ejecutaron todos los acuerdos. Nuestras ministras y ministros detallarán ante ustedes el avance de los proyectos y acuerdos asumidos por sus respectivos sectores. Este tercer Consejo de Estado Regional nos trae como reflexión que cuando trabajando articuladamente se pueden conseguir los resultados que esperamos para el bienestar de todos nuestros ciudadanos y de todas nuestras ciudadanas. Por ello, quisiera invitarlos a gestionar en conjunto algunos compromisos que consideramos importantes para el próximo año. Lucha, por ejemplo, lucha contra la inseguridad alimentaria. Durante el año 2024, debemos de trabajar juntos para reducir la desnutrición, como ya lo dijo usted, querido gobernador. Y esto implica la desnutrición crónica y anemia infantil. Articulemos estrategias para combatir
El hambre es un compromiso que mi gobierno asume con firmeza y convicción desde el primer minuto que asumimos esta alta responsabilidad. Frente al fenómeno El Niño y las emergencias, que es otro de los retos que seguiremos enfrentando juntos el 2024. Es un eventual fenómeno del Niño y por eso, para la atención de emergencias, hemos asignado más de 2.700 millones de soles, el más alto de estos presupuestos en los últimos 12 años, con un incremento del 18% con respecto al presupuesto del 2023. Para dar una respuesta pertinente y adecuada frente a los riesgos por desastres naturales, el presupuesto será de 6.000 millones de soles, que incluye acciones de prevención, soluciones integrales en cuencas, inversiones en drenaje pluvial, equipamiento y maquinaria, bienes de ayuda humanitaria, así como acciones para friajes y heladas en las zonas altoandinas y de la selva. Estimadas y estimados gobernadores regionales, las circunstancias en que se desarrolla este tercer Consejo de Estado Regional no pueden ser más particulares y decisivas para ustedes, para nosotros y para el país. Estamos a pocos días de concluir el año 2023 y necesitamos agilizar los trámites para cerrar bien la gestión y empezar con mejor pie el 2024. Lo importante es que hoy el Ejecutivo y las autoridades regionales ratificamos nuestro firme compromiso de seguir trabajando para sacar adelante al país y atender los problemas que no han sido resueltos durante décadas. Esa es la oportunidad que tenemos, queridos gobernadores, queridas gobernadores, queridas ministras, queridos ministros. Esa es la oportunidad que tenemos, atender lo que por décadas no han sido atendidas. Y esta situación no atendida ha condenado a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a la pobreza y a la miseria. Y así no pueden continuar millones de compatriotas. Hoy, lo que esperan y exigen nuestros ciudadanos es que dejemos de lado las diferencias, las ideologías y trabajemos unidos por el Perú. Nada ha sido fácil en este 2023. Nada ha sido fácil. Hemos superado situaciones que han afectado y afectan a nuestra patria y pusieron a prueba nuestra capacidad de respuesta, pero en especial nuestro compromiso con el Perú. Como dije hace unos días, solo en democracia podremos luchar contra la pobreza y la desigualdad. Solo en democracia podremos impulsar el crecimiento y el desarrollo. Solo en democracia y en paz lograremos atender las justas demandas de nuestros ciudadanos, en especial de los más vulnerables. El año 2024 será el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Pero también será el año de la recuperación económica, de mayores inversiones para ejecutar obras y generar empleos y de la mejora de las condiciones de vida de todas las peruanas y peruanos. Para ello necesitamos poner en vitrina al Perú, en una vitrina nacional, pero sobre todo en una vitrina internacional, donde nos miren con un país con perspectiva, donde miren al Perú con un país con esperanza, pero sobre todo un país sólido, donde las inversiones tengan garantías de crecimiento. Seguiremos trabajando juntos para avanzar en el cierre de brechas sociales, para luchar contra la corrupción, lacra que oxida el alma
de los que se meten en actos de corrupción. Hay que recuperar la confianza de nuestros ciudadanos para fortalecer la democracia y las instituciones y darle un horizonte del progreso y bienestar a nuestra patria. Con mucho entusiasmo, declaro inaugurado el tercer Consejo de Estado Regional, pero antes de concluir estas mis palabras, no puedo dejar de expresar mi rechazo e indignación por lo ocurrido ayer en San Juan del Lurigancho, donde dos valerosos policías, a quienes les vamos a dar todo nuestro respaldo, señor ministro del Interior, han sido gravemente heridos por enfrentarse a integrantes de la banda Hijos de Dios, vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Uno de los tres detenidos por este feroz ataque es uno de los zampones que el pasado 21 de noviembre fue apresado en medio de una balacera en el llamado búnker de Pachacamac y que apenas días después fue liberado por la Fiscalía. Pues, ¿cómo trabajamos si es que no nos articulamos también en esa responsabilidad con el Ministerio Público, el Poder Judicial, la policía, para brindar seguridad a nuestras hermanas y hermanos? Se trata de José Antonio Ríos, de 27 años, quien el último 4 de diciembre volvió a las calles por decisión fiscal. Señores fiscales, queremos trabajar también en esa mirada de responsabilidad que la ciudadanía exige a diario, que le demos seguridad en las calles. En Pachacamac habían sido detenidos 28 extranjeros vinculados a la peligrosa mafia del Tren de Aragua. Un primer grupo fue liberado por el Ministerio Público y un segundo grupo por el Poder Judicial. Finalmente, ¿quiénes son garantes de la seguridad ciudadana si es que no trabajamos de manera unida para vencer esta otra lacra social? Si bien mi gobierno es muy respetuoso de las decisiones que toman la Fiscalía y el Poder Judicial dentro de la autonomía que la Constitución les da, no puedo dejar de señalar que decisiones como las que acabo de indicar no hacen más que perturbar el enorme esfuerzo que hacen los hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria, que es nuestra Policía Nacional. Cabe precisar que durante el 2023 la Policía Nacional ha logrado desarticular 181 organizaciones criminales, además fueron desbaratadas 11.598 bandas delincuenciales. Tenemos que trabajar también en ese otro sector de manera unida y articulada. Y si es que las normas legales permiten soltarlos a estos delincuentes en un tiempo corto, ustedes, señores de la Fiscalía, del Poder Judicial, también tienen, conforme a la Constitución, la posibilidad de presentar iniciativas legislativas para que podamos cambiar el Código Penal. Igual lo que pasó en Barrio Chino. 18 policías heridos en el intento del 7 de diciembre de querer tomar y bloquear las carreteras. Han sido detenidas 3 personas y han sido liberadas mucho antes del plazo que la ley determina para investigar y abrir carpetas fiscales. Esto no puede seguir así. O nos unimos todos para luchar frente a lo que la ciudadanía exige, o sencillamente decir qué juego jugamos cada una de las instituciones que está en nuestra querida patria. Cuando digo que pongamos en vitrina al Perú para que los inversionistas nacionales, pero también los extranjeros, puedan venir a invertir, me refiero a esto, a que tenemos que poner a un Perú en vitrina
pero a un país seguro, a un Perú dialogante, a un Perú en paz, a un Perú con esperanza. Chayna Nispa, huerajochas gobernadores, señoritas gobernadoras, su majiatam yankasu, pero su yunchista, jesperichizo, ujumaya, ujzunjulla, ujmaquilla, amasuaspa, amajeya caspa. Estoy diciendo, señores gobernadoras, señoras gobernadoras, diciendo esto, el próximo año, Guata 2024, sigamos trabajando unidos con un solo corazón, amar a la patria, un solo pensamiento, nuestro plan de gobierno, y un solo brazo que nos una para poder atender lo que no se atendió por décadas. Pero todo esto en esa lucha frontal contra la corrupción, Amasúa Caspa y Amajeya Caspa, poniendo todo el esfuerzo 24/7 durante los 365 días que tiene el año 2024. Muchas gracias y damos por inaugurado este tercer Consejo Regional. Gracias.